Tras un parón de 2 meses y medio, la Escuela de Tenis y Pádel de San Sebastián de los Reyes se encuentra actualmente a pleno rendimiento, con clases de ambas disciplinas en las instalaciones del Polideportivo de Sabollal. Unas pistas en las que los alumnos reciben clases y desarrollan técnicas mediante las que mejoran su juego y ponen en práctica las lecciones aprendidas, respetando las medidas de seguridad adoptadas los últimos tiempos, principalmente la del distanciamiento, pues lo único con lo que hay contacto es con la bola al golpearla. El día 28 de junio terminan las clases y a partir del 29 inician los cursos intensivos para niños y adultos en horario de tarde hasta el 31 de agosto. Y además, el plato fuerte del verano, los campus con niños a partir de 6 años. Los multitenis y multipádel, tenemos, pues los niños van a aprender a jugar al pádel, más actividades complementarias, y en los intensivos de tenis y pádel pues van a entrenar un mínimo de 3 horas al día, con lo que van a salir pues jugando bastante bien, entendiendo lo que es el deporte, también van a hacer mucha competición. La verdad es que todos los años está teniendo un éxito bastante bueno, los niños se quedan muy contentos y es un buen plan para el verano. Desde la escuela ya trabajan en las inscripciones de cara a la próxima temporada. Para los alumnos de la escuela se renueva automáticamente y los que quieran venir nuevos, a partir del 31 de agosto empezamos con las pruebas de nivel y ya pues bueno, la temporada que viene, que esperemos que sea fenomenal. Alumnos de la escuela y usuarios particulares que requieran del alquiler de las pistas tienen abiertas las puertas de estas fantásticas instalaciones en las que la actividad no para. Los alumnos que quieran venir a jugar, los usuarios que quieran venir tanto a jugar como a alquilar pistas, tienen que ponerse en contacto con la escuela a través de los canales oficiales y en recepción, y bueno, tanto para formar parte de la escuela como para alquileres. Volver a la práctica deportiva tras estos meses de pausa es una de las grandes opciones de ocio saludable que ofrecen estos dos deportes de raqueta.